vecinos y vecinas, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la revisión de las noticias en esta jornada, día martes 12 de octubre, a través de las pantallas del canal Buin Somos Todos. Mi nombre es Mirko Giri y, por supuesto, como cada día, te acompaño con todos los hechos relevantes que ocurren en la comuna y también a nivel país. Durante estos días hemos tenido varias actividades acá en la comuna de Buin, así que vamos a estar revisando varias de ellas a continuación. Vamos a estar revisando parte de lo que fue el Quasimodo. Tuvimos ahí actividades en el sector de Maipo, la plaza de armas de Maipo. Tuvimos ahí una gran actividad de aniversario, por supuesto, para celebrar a nuestro pueblo histórico, y también lo que fue la procesión de la Virgen ahí en el sector de Valdivia de Paine, con varias diferencias, por supuesto, en comparación a años anteriores. Vamos a partir rápidamente, por supuesto, invitándolos también a ustedes a que compartan esta transmisión y que nos comenten a través de la cajita de comentarios sus opiniones con respecto a lo que es la información que vamos a compartir. Partimos con lo que fue el Quasimodo. Muy tempranito, la mañana del domingo recién pasado, salieron desde el sector de Santa Filomena Beviluco para realizar lo que es este proceso católico, donde el cura, el párroco, visita diferentes viviendas, diferentes sectores, diferentes vecinos que por alguna razón no pueden ir a la iglesia. Los invito a revisar esta siguiente nota. Este domingo 10 de octubre, desde muy temprano en el sector de Beviluco, comenzaron los preparativos para dar inicio al tradicional Quasimodo, que recorre la localidad junto al sacerdote para llevar la comunión a los enfermos. El año 2020, debido a la pandemia del COVID-19, la actividad tuvo que ser suspendida. Este año, a caballo y con cánticos, guasos de la zona recorrieron diferentes lugares hasta llegar al sector de Maipo. En su trayecto podían sentir el cariño de los vecinos que salían a su paso, aunque en menor cantidad que en años anteriores. La fiesta del Quasimodo es una expresión de religiosidad popular de Chile Central que data del siglo XIX. Cristian Orellana es parte de la agrupación de Quasimodistas de Maipo y nos cuenta su experiencia con esta bonita tradición católica. Una tradición que hemos llevado de por años, ¿ya? Y bueno, y gracias a Dios hemos sido bien unidos en este caso, como tú lo ves aquí, la agrupación, y muchos más colegas que nos esperan durante el camino, ¿ya? Para poder seguir con nuestro fin, porque es dar la comunión a los enfermos. O sea, yo era un simpatizante nada más, pero por ahí me fui haciendo de amistad, de amigo, y por ahí me fui ya interiorizando en el tema, ¿ya? Y a la cual llevo varios años en la agrupación, porque esta viene siendo como una segunda generación desde que se formó, ¿ya? Y ya sigo siendo parte de ella, y hoy día ejerzo el cargo de secretario en este. El párroco de Maipo, Boris Mesina, también se refirió a la forma en la que comienzan a retomarse las tradiciones acá en la comuna. Estamos celebrando de manera extraordinaria la fiesta de Quasimodo, pura necesidad espiritual de nuestros fieles. Hemos comenzado esta mañana en la comunidad de Las Vertientes, luego Santa Filomena, Beviluco, y luego llegarán posteriormente al pueblo de Maipo para 40 fieles que están necesitados de la comunión, que están en situación de postración. Así que alegría y gozo saber que el Señor les ha visitado y volviendo también a la normalidad en nuestra comunidad. Fue bastante doloroso suspender la fiesta tradicional de Quasimodo, una fiesta muy popular, muy religiosa, de muchos años. Pero este año hemos hecho algo muy especial, extender el territorio desde Vertiente hasta el pueblo de Maipo. Así que más largo el tiempo, mayor participación de jinetes, pero nos alegramos, y a pesar de todas las dificultades, el Señor, nuestra Madre la Virgen Santísima, nos sigue acompañando en nuestra confianza y nuestra piedad en el corazón de Jesús. Bueno, invitarles a seguir participando. Hemos vuelto a la normalidad, hay mayor participación de fieles, vengan con toda confianza, estamos cumpliendo los protocolos. Y en ese sentido nos da mucha seguridad y mucha tranquilidad, así que además que el pueblo de Maipo es muy extenso, muy grande, así que hay posibilidad de cumplir los distanciamientos, así que les invitamos a que puedan participar con mucha confianza. Con un número menor de participantes y buscando realizar su recorrido de la forma más segura posible, culminó el tradicional Quasimodo, que esperamos pueda seguir el próximo año, entregando un momento de fe y esperanza, esperemos esta vez sin pandemia.
Así es, amigos. Esperemos que esta vez sin pandemia, por supuesto, para poder llegar a muchas más gentes y que esta actividad sea mucho más llamativa como solía ser en años anteriores. Seguimos revisando más información. Durante este fin de semana tuvimos varios accidentes automovilísticos, incendios incluso. Los invito a revisar esta siguiente información que vamos a tener ahí en pantalla. Vamos a revisar parte de lo que fue estas situaciones que también nuestros amigos de Buin Seguro nos entregan. Fíjense en esto. En un incendio vehicular, esto ocurrió el sábado 9 de octubre a eso de las 8 y media de la tarde. Personal de emergencia se dirigió a lateral poniente ruta 5 sur entre el callejón José Alberto Bravo y Bernardino Bravo. Ahí estamos viendo en imágenes el trabajo de bomberos. Según la información, se trató de un incendio de camión el cual circulaba con dos personas, las cuales no sufrieron lesiones afortunadamente. Ahí están las imágenes que nos comparten nuestros amigos de Buin Seguro. El incendio se originó por calentamiento de materiales, quedando el vehículo totalmente quemado con pérdida total, lamentablemente, como se puede apreciar ahí en imágenes. Es una pérdida total y, por supuesto, gran parte de este camión terminó siniestrado. En el lugar trabajaron la primera compañía a cargo de Jean Galás, carabineros de la 15 Comisaría de Buin, a cargo del cabo primero Luis Garcés. Y ahora vamos a revisar parte de lo que ocurrió también en el día domingo acá en la comuna de Buin. Esto fue el domingo 10 de octubre a las 5:20 de la mañana. Personal de emergencia se dirigió a camino Padre Hurtado en el cruce de Los Guindos por volcamiento de un vehículo Hyundai. Es parte de lo que ocurrió la madrugada de este domingo recién pasado. Ahí estamos viendo las imágenes que nos entrega Buin Seguro. Recordar que el 1426 es el teléfono de contacto. Su conductor pierde el control cayendo a la acequia del sector. En el vehículo se trasladaban dos personas, las cuales no presentaron afortunadamente lesiones y no tenemos víctimas fatales que lamentar. Importante, por supuesto, hacer el llamado y a conducir con prudencia y a tratar de manejar siempre a la defensiva y estar atento a las condiciones del tránsito. En el lugar trabajaron la primera y la quinta compañía a cargo del teniente Cristian Verdugo, carabineros de la tenencia de Alto Jahuil, a cargo del cabo primero Víctor Salazar. Ahí está, parte de lo que ocurrió durante la jornada de este día domingo, parte de lo que es la información de este fin de semana. Oye, también este fin de semana tuvimos varias actividades, entre ellos la Virgen del Rosario en el sector de Valdivia de Paine, que si bien es cierto, no han podido realizar esta actividad como siempre se hacía, con una gran procesión cargando ahí, por supuesto, a la Virgen por diferentes partes de Valdivia de Paine. Sí se está tratando de retomar de a poco esta situación, esta actividad, y tomando en consideración, por supuesto, lo que es la situación que está ocurriendo a nivel mundial para que esto se pueda hacer de manera segura. Los invito a revisar parte de lo que fue esta gran celebración la jornada de este domingo. El pasado domingo 10 de octubre se llevó a cabo la tradicional celebración de la Virgen del Rosario en Valdivia de Paine, tradición que se mantiene con el tiempo, pero debido a la pandemia tuvo que ser modificada y hoy poco a poco busca volver a la normalidad, incorporando más actividades dentro de la celebración, incluso con público presente, el cual se reunió a las afueras de la iglesia antes de comenzar el tradicional recorrido por el pueblo de Valdivia de Paine. Vecinos y feligreses nos contaron su parecer con respecto a esta actividad. Nos echaba de menos toda esta tradición que la llevamos por años, por siglos, no por años. Y se echaba de menos hacer todo esto y en realidad igual vamos a quedar con las ganas porque es algo poquito que los van a dejar hacer. Parece que cumplo 35 años o 36 con mi compañero de allá y acá a él también cumple lo mismo, pero con tiempo de lado diferente. Pero ya nosotros 35, 38 años más o menos son los que llevamos aquí. La tradición la hemos seguido por los abuelos que hemos tenido, los padres, y la queremos seguir hasta que Dios los permita. Una alegría grande a todos. Todos necesitamos, los que tenemos fe, tenemos el gran dicha de volverla a verla. Ojalá hubiera sido como se hacía antiguamente, con procesión, con todo. Pero bueno, por lo menos ya la vamos a poder sacar y que recorra el pueblo de Valdivia, que es su pueblo. Una alegría, porque para este pueblo la Virgen siempre ha sido importante, entonces que la Virgen recorra las calles siempre es una alegría para la comunidad. El
alcalde Miguel Araya señala la importancia de retomar poco a poco y con seguridad este tipo de eventos. De verdad que estamos muy contentos, se ve mucho guaso, mucha gente que vamos a acompañar en esta procesión tan importante acá en una localidad tan importante como es Valdivia Paine, ¿ya? Por la Virgen del Rosario. De verdad que siempre esto lo hacían los cargadores de banda, hoy día no se puede por el COVID-19, pero sin embargo se va a hacer la procesión de la misma manera, solamente que es todos en vehículo. Ya sabemos que mucha gente va a estar esperando a la Virgen afuera de sus casas, hemos visto que el pueblo como siempre está hermoseado con los colores de la Virgen del Rosario. Bueno, y decirle que esperemos que el próximo año podamos tener una procesión como siempre, ya, y que extrañamos ese tipo de actividades que en el fondo dan la identidad de la localidad de Valdivia Paine. Así que, pero bueno, la pandemia nos dejó de hacer muchas cosas, pero sin embargo igual estamos contentos que podamos hacerlo aunque sea de esta manera tan diferente. El diputado Jaime Coloma también estuvo presente en la localidad y destaca la unión del pueblo de Valdivia de Paine. Sí, muy emocionante ver cómo el pueblo se ha preparado para la procesión, ¿no es cierto?, de la Virgen del Rosario aquí en Valdivia de Paine. Primero porque cuando uno entra a Valdivia de Paine ya ve todo embanderado. Ah, y eso ya hay una señal de una devoción mariana que es muy importante. Y después de una pandemia dura, donde el año pasado la procesión simplemente una camioneta, un auto pudo llevar a la Virgen, ¿no es cierto?, y la gente desde su casa la tenía que mirar. Hoy día ya de a poquito vamos avanzando. Seguimos con mascarilla, pero ya de a poco se va retomando esa devoción mariana que tiene a muchos guasos desfilando, las casas preparadas, las familias que empiezan a llegar. Y es obviamente emocionante y esperamos ya que el próximo año, ojalá sea sin mascarilla, ojalá podamos ir retomando esa normalidad que tanto se extraña. Pero sobre todo emocionante y contento de estar un año más aquí en la procesión de la Virgen del Rosario en Valdivia de Paine. Y también contento por lo que ha sido una demostración de mucho cariño, de mucha entrega, de mucha devoción. Gran actividad en Valdivia de Paine que busca reforzar la fe en tiempos difíciles, en los cuales, a pesar de la adversidad, el pueblo se mantiene más unido que nunca y con ganas de volver a abrazarse y retomar al 100% esta linda tradición. Ahí está, vecino. Esto ocurrió el día domingo acá en el sector de Valdivia de Paine. Estuvimos ahí cubriendo esta actividad, esta noticia, por supuesto, en ese sector. Y el día lunes, recién pasado este lunes, que es fue feriado, estuvimos ahí en el sector de Maipo, donde se estuvo realizando el aniversario del pueblo histórico de Maipo, un pueblo con larga data y, por supuesto, que tiene grandes tradiciones. Estuvimos en ese lugar, se presentaron en el escenario de la plaza, ahí se presentó el Bombo Fica, estuvo el Pollo Fuente, José Alfredo Fuente, y también Luis Lambis. Los invito a revisar parte de lo que fue esta actividad y cómo se vivió el ambiente en ese lugar. Tocaba en su joven guitarra hermosas canciones que hacían pensar. Fueron 2 años que estuvimos parados y yo hacía poco antes de la pandemia que tuve el gusto de estar cantando en la plaza para una multitud increíble de gente. Así que tengo gratos recuerdos de 2 presentaciones que hice en los últimos años. Y bueno, si vamos, nos vamos a traer en el tiempo, son muchas las veces que he estado aquí en Buin, así que tengo un inmenso cariño por la gente y se ha reiterado una vez más, pasan diferentes generaciones y la gente sigue brindándome su cariño, así que gracias de corazón. Fuente, iba a todos sus conciertos. No voy a querer. Mucha emoción. Sí, me recuerdo mucho cuando éramos Lolo. Cuando éramos Lolo, escuchábamos siempre, cantaba Canal 7, no me acuerdo qué canal. Escuchábamos las canciones de él, así que somos. Ahora, muchas gracias por todo esto que nos han traído el pollo. A nosotros, y digo a los artistas en general, nos hacía muchísima falta el contacto con la gente, porque si bien hicimos cosas a través de redes sociales, no hay nada mejor que esto, que la gente te cante sus canciones, que lloren, que se emocionen, que rían, que bailen. Entonces nos hacía mucha falta, tanto al público como a uno, como parte de mi vida. Son 55 años que llevo en esto y que me lo quiten de la noche a la mañana era muy doloroso. Programa municipal, sospechoso la wea.
Si algo hicimos en esta pandemia fue comer. ¡Qué manera de comer, weón! Comíamos de rabia, comíamos de angustia, comíamos por pena, comíamos por miedo, comíamos por cualquier weá, comíamos. Así que dije, voy a comprar estas pastillas para adelgazar y no me van a creer, en 3 meses perdí como 150 lucas más o menos porque no adelgacé nada. Sí, bueno, era la esperanza que teníamos de poder estar actuando in situ con el público. Nosotros somos de piel, sobre todo en lo que tiene que ver con el humor. Hicimos muchos trabajos de streaming, pero no es lo mismo. Recibir el aplauso, el cariño, la risa es algo que nos da el sentido de lo que hacemos, de poder hacer un trabajo que ojalá siempre esté a la altura de lo que la gente espera. Por mi parte, yo feliz de llevarme el cariño, el afecto de toda la gente que ha venido esta noche a ver el espectáculo. No solo los que estaban sentados, sino todo el pueblo que está alrededor, así que me voy feliz. Otros le tienen miedo a la aguja. Yo tengo un vecino, le pregunté, ¿y qué vecino se vacunó? Me dijo, no, yo le tengo miedo a las inyecciones, eso que te meten una aguja, que es tan doloroso. Me dijo, yo estoy esperando la vacuna cuando salga en supositorio. Y como ya tengo el hoyo hecho, voy a sufrir menos. Mira, pues. Amigo. Bueno, oh, bien. La mosquera, me gusta, ¿qué onda? Un mosquera siempre me gusta. No, sí, con la yegüeya. Entretenido. Pronto. Domina todo el escenario. Ah, tuvo una mira, la gente domina el pulpo, todo. Mi jefe. Me gusta. Bastante bien, me he reído bastante. Entonces, no ha sido un buen momento. Así que gracias por esta instancia que nos dan a los adultos mayores. Latinoamericano que llegaba a este país a trabajar en labores. Es uno de los pocos humoristas que a mí me hace reír. Para toda la gente acá de Maipo. Me gustó mucho cuando le dijeron que iba a estar José Alfredo Fuente y Bombofica, me gustó. Tú no sabías que él estaba contaminado, entonces te encontrabas con un amigo, no sabías cómo saludarlo, si darle la mano, si darle un convito con el codo. Al final terminabas haciendo el cachipún con el huevo y no sabías cómo saludarte. Bueno, sí, yo creo que el reír nos permite ver la vida no tan grave. Cuando tú ríes, se te ve el mundo más grato, que sientes que ya no todo es tan trágico, porque la risa nos da esa posibilidad y nosotros, bueno, tenemos que cumplir con este don que hemos recibido del Todopoderoso y tratar de hacerlo bien. Ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez, vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti. Necesitábamos esto, la situación no ameritaba para más y la verdad fue que tuvimos mucho tiempo inactivos. Necesitábamos ya estar con todo el público, brindar nuestra música, llevar alegría, que es lo que la gente más necesita en estos momentos para desestresarse. Pero qué bueno que ya todo se está reactivando, ya estamos de a poco volviendo a la normalidad. ¡Súper! ¡Muy bueno! Sí, hacía falta un relajo. ¿Bien? ¿Está bailando todo? Sí, bailar todo. ¡Súper! A gozar, sí, eso. Hacía falta, tanto tiempo encerrada, hacía falta un bailoteo. Creo que la está pasando bien, ¿no? Sí, estupendo. Bien, entretenido. Hacía falta una cosita como esta. Hoy sí, después de estar tanto tiempo encerrado. ¿Qué le gustó más? Yo soy fanática de Luis Lambi, bueno, Bombofica siempre. Pollo Fuente, bueno, yo crecí con él, porque es más viejito que yo. Picará, 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 picará. Picará, picará. La gente en Buin siempre me recibe de la mejor manera, cantando, bailando, festejando con mis canciones, coreando, porque afortunadamente en mi música es bien conocida, así que la gente se la sabe, así que cantan conmigo y para nosotros es muy satisfactorio ver cómo el público responde a lo que nosotros queremos dar con mucho amor, que es nuestra música. Ahí estaba diciendo parte de cómo se
la jornada este día lunes. Oye, el director en Bombo Fica se la rió toda, se la aprovechó a reírse y de disfrutar y anotar ahí varios de los chistes que tenía Bombo Fica en ese en esa celebración del pueblo histórico de Maipo. Y esto no es todo, porque todos los fines de semana vamos a tener ahí varias actividades, como por ejemplo la que vamos a ver a continuación. La tenemos por acá. Esta es una de las actividades que vamos a tener este fin de semana. Los Zúmbale Primo van a estar en la Plaza Tapsin, en el sector de Maipo. Ahí está este sábado 16 a las 8 de la tarde. Vamos a tener ahí a los Zúmbale Primo, que van a estar ahí mostrando todo su talento, todo lo que es su música, en calle García con Villarrica. El ingreso es liberado y gratuito con el pase de movilidad. Ya, eso ahí para que puedan ir a disfrutar. Cinco minutos tiene una canción que se llama así, que es súper buena también. Es uno de los hits de nuestros amigos los Zúmbale Primo. También tenemos más información con respecto a lo que es el día del cachureo por un buen más limpio, bien digo, este miércoles 13 de octubre en Valles del Maipo. 9 de la mañana a 2 de la tarde pueden ir a dejar latas de aluminio, botellas de vidrio y botellas desechables. Ahí están. Información de esto es el día miércoles, y el jueves tenemos en Umbral, en las compuertas de Buin, ahí en la plazuela calle Club Santa Adela. Ahí va, también está, por supuesto, este punto limpio para que puedan ir a dejar latas, botellas y botellas desechables, de vidrio y desechable. El día viernes 15 de octubre, las viñas de Buin, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, latas de aluminio, botellas de vidrio, botellas desechables. Ojo, que las botellas desechables son PET 1, ¿ya? Fíjense ahí que tiene un numerito, es PET 1 la botella que es la que se está reciclando. Y para el día viernes 15 de octubre también tenemos el día del cachureo, operativo de aseo en tu barrio. Esto va a ser en la Villa El Madrigal, número 21, Villa Madrigal, en la Junta de Vecinos va a estar. El día sábado 16 de octubre en la número 22, Nuevo Win, etapa 5. Va a estar de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde, para que vayan a dejar televisores viejos, computadores, microondas, todo lo que son estos artículos que están en las casas en desuso y que lo más probable es que a veces uno los bota en cualquier parte. La idea, por supuesto, es evitar que se cree algún vertedero clandestino y que esto vaya a parar y a fe finalmente termine por estar ahí en algún sector, tirado en alguna parte acá en la comuna. Operativos PCR continúan acá en la comuna sin síntomas en la Feria de Maipo el miércoles 13 de octubre. Feria libre ubicada en calle García, a un costado del supermercado Unimark, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Ahí están algunas de las informaciones importantes con respecto a lo que son operativos y también ya casi finalización. Actividades que se van a estar realizando acá en la zona, como es este testeo PCR. Importante seguir ahí cuidándonos para evitar cualquier tipo de situación riesgosa y contagiarnos ahora, sobre todo que estamos llegando, esperemos así sea, a lo que es el fin de la pandemia. Esperemos que pronto pueda ser así. Seguimos revisando información. Reactívate, adulto mayor, en los talleres que llenan la vida, ¿sí? Es el nombre que tiene esta nota. Y junto a ella nos despedimos y será hasta mañana, si usted lo quiere. Los invitamos a que compartan esta transmisión y, por supuesto, vamos a llegar a muchas más personas. Que esté muy bien, que tenga un excelente inicio de semana. Chao, chao. Ya casi finalización, cierto, de lo que fue el encierro y lo que trajo la pandemia. Ya a través, cierto, de algunos talleres y programas se han reactivado distintos talleres, y uno de los más llamativos, cierto, es el que está dirigido a los adultos mayores. Reactívate, cierto, adulto mayor 2021. Son estos nuevos talleres que, por supuesto, han venido a traer un poco de alegría, pero sobre todo también de energía a nuestros adultos mayores de la comuna. ¿Usted quiere ver cuáles son las dinámicas y, por supuesto, cómo se vive la alegría también en estos talleres? Acompáñeme. Vamos a pasar, ¿cierto? Un poquitito, nos encontramos, los talleres se realizan, bueno, comentarles que se realizan al interior del Centro Cultural, ¿cierto? En una de las salas de folclore, ¿cierto? Denominada, y acá se reúnen todos los adultos mayores a poder realizar sus actividades deportivas. Por supuesto, comentarles un poco la dinámica. Aquellos que quieren participar, ¿cierto? Vamos a estar conversando con los profesores para que nos den parte de las instrucciones. Lo principal, aproximadamente participan alrededor de 15, entre 10 y 15 adultos mayores en distintas actividades. Las clases son martes, jueves y, por supuesto, también en jornada de la mañana y en jornada de la tarde. Por supuesto, ellos con la mayor de las energías para poder ir participando. Nos vamos a conversar con uno de los profesores para que nos cuente un poco la dinámica también, ¿cierto? De qué se trata, aparte de las actividades y de los ejercicios realizados en esta jornada.
nombre, mi querida, ¿cierto? De una de las favoritas también de los adultos mayores. Así, aquí estamos. Bueno, mi nombre es Jocelyn Lira, profesora acá del taller junto a mi colega Ronald Cuevas, que estamos acá hace harto tiempo ya atrás practicando deporte con adulto mayor, que ha sido una de la población que ha estado más sometida en este tema de la pandemia. Sí, me imagino bien, bien importante. Ellos son los que más energía tienen, han estado bien contentos participando con las actividades. Aproximadamente, ¿cuántos adultos mayores participan en cada una de las actividades? Mira, en cada una de las actividades tenemos un aforo máximo de entre 15 a 17 personas por sala, por lo que nos permite también el tema del aforo. Y en eso tenemos alrededor de unos 6 grupos también que estamos aquí organizándonos junto al profe Ronald. Así que estamos bien contentos porque se han incluido bastante alumnos nuevos. Así que eso nos tiene muy contentos. Coméntanos un poquitito de la dinámica. Sabemos que tienen clases ustedes martes, jueves y en jornada también de mañana y de tarde. Así es, tenemos los lunes y los miércoles, los martes y los jueves, tenemos en la mañana y en la tarde. En la mañana tenemos 2 bloques y en la tarde también tenemos un bloque y estamos tratando de organizar otro bloque también. Perfecto. Vamos a pasar a conversar, gracias Jocelyn. Vamos a pasar a conversar también con nuestro otro profesor. Estamos interrumpiendo un poquitito la clase, ¿cierto? Mientras la profe da las guías. Profesor, también uno de los favoritos, me imagino. Y bueno, hoy día, fin de semana largo, ¿cierto? Viene un poquito menos de gente, pero en general la participación y la energía, aunque sean un poquito menos, se siente igual. Exactamente, aquí los chiquillos y las chiquillas están súper motivados. Pensamos que iba a venir menos gente por el fin de semana largo, pero como ustedes pueden ver en las imágenes, de verdad que adulto mayor no falla, ellos son bien constantes, aparte que son muy agradecidos por estos espacios que le está dando la municipalidad y bueno, aquí junto con Jocelyn, de poder hacer actividad física y obviamente reactivarlo a ellos de esta pandemia, que seguimos pandemia, pero sabemos que han disminuido bastante los casos, por ende la recomendación acá para los chicos que se sigan cuidando, pero que vengan a hacer actividad física. Importante, aquellos adultos mayores, a lo mejor sabemos que ustedes ya están con los cupos, cierto, un poco limitados, pero siempre se pueden ir abriendo algunos cupos para ciertas clases en horario de mañana o de tarde. ¿Cómo puede a lo mejor aquellos adultos mayores que quieren venir a hacer deporte, qué es lo que tienen que hacer, a dónde se tienen que dirigir? Bueno, los adultos mayores que les interese venir a hacer actividad física acá al Centro Cultural, pueden dirigirse acá mismo en el Centro Cultural, ubicar a Jocelyn o a mí. Y si no, también tiene más información la Casa del Adulto Mayor. Allá hicimos un enlace, un anexo para que ellos también nos inscriban personas y así después nosotros le decimos tenemos tantos cupos disponibles en tal horario y así los adultos mayores puedan venir acá a hacer actividad física. Por último, ¿cuán importante es poder, bueno, como dice el programa, reactivar en el deporte, en su energía, en su estado de salud emocional también a ellos? Porque me imagino que esto es una jornada de reencuentro y también importante para ellos un ratito salir de su casa, ¿cierto? Eso es bien importante lo que tú mencionas, Martina, porque como dice el taller, reactívate y no tan solo de físico, sino que mental, porque la pandemia ha golpeado mucho adulto mayor, ha quedado solito, han tenido diferentes problemas quizás de salud y acá de verdad, como ustedes se dan cuenta en las imágenes, los chiquillos acá están, lo dan todos. Hay muchos de ellos que tienen problemas en las articulaciones, tienen algunas enfermedades, pero acá no se les nota a ellos, los chiquillos lo dan todo y de verdad que... Bueno, ahí después si pueden tomarle alguna cuña a los chiquillos, que lo digan ellos mejor. Vamos a pasar a conversar, gracias profesor, gracias. Vamos a pasar a conversar, a lo mejor a interrumpir un poquitito las clases también, a pasar a conversar por acá, ¿cierto? Interrumpirlas 5 minutitos. Cuénteme un poquito qué le parecen a ustedes estas actividades, poder retomar, ¿cierto?, la actividad física, que me imagino es un espacio favorito de todos. Sí, espectacular, porque realmente es un golpe de energía para todo el día y ayuda también a mantener la respiración, ayuda a mantener todo. Exquisito venir. Compartir también es importante después de tanto tiempo de encierro. Me imagino también un reencuentro que ha servido para ustedes, ¿cierto? El poder a lo mejor reencontrarse con amigos o a lo mejor con gente que la compartían en las clases. Como compañeros de la clase, digamos. Hay algunas personas que tienen más afinidad, se conocen más tiempo. Yo llegué de Santiago hace 3 años, entonces estoy media... Nueva,
nueva. Claro, nueva. ¿Y qué le parecen estas actividades? ¿Se realizan donde estaba anteriormente? El primer año que estuvimos, que no había pandemia, nada, los grupos eran grandes, hacían viajes y todo lo demás. Entiendo que ahora han seguido habiendo viajes, pero a los grupos que han pertenecido de siempre. Yo no he tenido acceso a ninguno. ¿Y entonces este taller le parece una buena oportunidad también para poder reincorporarse? Es que no me he vuelto a encontrar con las personas del grupo que teníamos el año 2019. Ahí esta clase era de 30, 40 personas, entonces era una chacota increíble, nos conocíamos mucho más. Pero no, retomarlo, ideal. Muy bueno. ¿Se lo recomienda también a otros adultos mayores a que se reactiven un poquitito post pandemia? Sí, es que yo creo que la gente que quiere hacer ejercicio es la gente que como que lo necesita. Yo personalmente el ejercicio para mí es necesario. Yo lo hago también de vez en cuando en mi casa, trato de mantener el equilibrio, trato de esforzarme con la memoria. Hay otras personas que les cuesta más y no los motiva. Yo conozco muchas amigas mías que venir a hacer gimnasia, de loco. O sea, claro, no, me pierdo el programa en la mañana, me levanto tarde, almuerzo a las 4. Por eso hay personas y personas. Lo ideal es mantenerse activo también, no solo físico, sino mentalmente. Vamos. Todo ayuda, todo suma. Todo suma. Vamos a que se reincorpore nomás a la clase, muy amable, muchas gracias. Vamos a pasar a conversar aquí, interrumpiendo un poquito la jornada, pero brevemente, a ver si la interrumpo 5 minutitos. Buenos días, ¿cómo están? Bien, y usted, oiga, cuénteme, ¿qué le parecen estas actividades que se realizan? Excelente, las estaba recomendando al caballero que viene llegando ahora, porque uno llega aquí a veces bajoneada, con dolores, pero con los ejercicios se pasa todo, ¿verdad? Es muy bueno el programa, felicito al alcalde que se está preocupando del adulto mayor, que eso es lo más importante, porque estábamos como anteriormente dejados un poquito de lado, pero ahora no, ahora nos estamos, se está preocupando mucho de nosotros. Oiga, cuénteme un poquito, la dinámica también de los profesores, aquellos que a lo mejor se quieran sumar, las instrucciones son amigables, son fáciles de seguir, los ejercicios muy bruscos, cuente un poquitito de qué se trata. No, la rutina que siguen es adecuada para el adulto mayor. La mayoría de nosotros no tenemos ningún problema en seguirla porque son ejercicios que están implementados para nosotros. Todo lo que usamos, estas cosas, la infraestructura está toda hecha para nosotros. ¿Recomendable 100%? De todas maneras, sí. De todas maneras, 100% se lo recomiendo a todos los adultos mayores que ojalá vinieran acá porque la verdad es que nos cambia la vida. El día es distinto después de que venimos a hacer ejercicio acá. De todas maneras. Muy amable, pues muchas gracias. Y bueno, con esas también palabras y esa energía nosotros ya nos vamos a despedir. Importante también, ¿cierto?, seguir con la actividad física y, como no, un ejemplo, ¿cierto?, siempre los adultos mayores ahí dando la cara por nosotros, por las generaciones también más jóvenes. Si usted quiere más información, por supuesto, se puede acercar acá a las instalaciones del Centro Cultural, buscar, ¿cierto?, a los profesores Ronald y también a la profesora Jocelyn para más información, si no, acercarse directamente a la Casa del Adulto Mayor. Por supuesto, programa de este año, Reactívate Adulto Mayor 2021.